Encontramos con el chamán y ya comenzamos a tener la conversation con este gato tan misterioso. ¿Qué nos dirá con respecto a la maldición de Konoe? Pues vamos a ver qué pasa. ¡Ale duro! En otras, probablemente se referían a su cola y las marcas. Konoe sintió la necesidad de resistir el espíritu sospechoso de ese gato, pero había venido a preguntar por su cuerpo después de todo. Konoe silenciosamente presentó su cola ante su cuerpo y se quitó los guantes de los brazos. Guantelete sería. De sus brazos. Jojo. Jojo. Pinche viejo chismoso. El chamán agarró la cola de Konoe y su brazo. ¡Ey! ¡Quita esas manos de ahí! ¡Ándale! Está bien observar, pero no sería agarrar, digo. Con solo verlo es más que suficiente. Konoe casi gritó cuando le agarraron el brazo y la cola, pero aguantó y ahogó la voz. Rai contempló este desarrollo en silencio. 間違いなく古くから伝えられる呪いの発言じゃな. No hay error. Esta es la maldición de la que se ha hablado desde tiempos antiguos. Con un asentimiento, el chamán levantó la cara. La agudeza en sus ojos se había desvanecido sin dejar rastro. ¿Sorede? Entonces, ¿por qué exactamente han venido aquí? Venimos para buscar la solución para esa maldición. ¿Noroi o toku hōhō? Una forma de romper la maldición. Repitió el chamán con una ligera inflexión. Se rió como si se hubiera enfrentado a algo terriblemente divertido. Kore wa mata zuibun to yukai na hassō ja na. Noroi o toku hōhō ka. Omoshiroi. ¿Qué idea tan divertida es esa? ¿Una manera de romper la maldición? ¡Qué interesante! ¿Hay una solución? Shira. Somo somo toku koto ga dekiru no ka dou ka mo wakaran. Ni idea. Para empezar, no sé siquiera si exista una forma para disolver la maldición. ¿Hasta qué mierdas venimos? Mudas ということ ka. Lo que quiere decir que hemos perdido el tiempo. El chamán se giró hacia Rai con ojos aburridos. Dakara sou seku na to iu ni. Hon ni sekkachi na osu ja no.
ま、お主らがここへ来た時から気になっておることがあってな。Te dije que no tuvieras tanta prisa. Qué gato tan impaciente. Bueno, me interesa, ya que viniste hasta aquí. Antes incluso de que terminara de hablar, el rostro del chamán se dibujó ante los ojos de Konoe con un vigor intenso. Konoe se quedó sin palabras ante sus ojos brillantes. Onushi no haigo ni ookina kage ga mieru. Hay una gran sombra tras de ti. ¿Kage? ¿Una sombra? Sou ja. Totetsumo naku kyoudai na chikara. それがお主の魂を手の中に捕らえ、檻のように閉じ込めておる。心当たりがあるのではないか。Sí. Es un poder increíble que puede atrapar tu alma en su mano y encerrarla dentro de una jaula. ¿Tendrá alguna pista sobre lo que puede ser? Cuando preguntó esto, la cara de Siri vino a la mente de inmediato. La existencia de la que había hablado Siri. ¿Dónde? ¿Oreo? ¿Nanno tameni? ¿Por qué a mí? ¿Con qué objetivo? Sate na. Tada, onushi wa shoushou kawatta hoshi no moto ni umarete oru yo ja. Mirai ga yami ni tsutsumarete oru. ¿Quién sabe? Solo que tú naciste bajo una extraña estrella. Tu futuro está envuelto en oscuridad. El chamán entrecerró los ojos como para enfocar. Estaba mirando directamente al centro del rostro de Konoe. Mienna. Ya. Mien to yu yori nai. 未来そのものがない。 Ay, que alguien me diga eso, no sabría cómo reaccionar. No se puede ver. No, más que eso, no hay nada. El futuro mismo está vacío. 未来がない。 No tengo futuro.Bueno, ya nos chingamos, ¿para qué sigo jugando? Como cuando el chamán dice, no, pues te vas a morir, en otras palabras. Ah, sí, qué chiste. Ah, no se preocupen, el juego continúa. Y por cierto, perdonen realmente si nos estamos pasando de lanza con el tiempo con este juego, porque realmente este juego es larguísimo. ¿Quién sabe cuántos años me va a tomar terminarlo todo? La traducción está más avanzada que el gameplay, eso sí. Pero por mi tiempo, ya saben que cuando comencé a traducir todavía no trabajaba, no tenía mucho que me había graduado de la universidad, así que tenía más tiempo. Pero ahorita ya no, ya no tengo tiempo, ya trabajo y por eso saco un poco de tiempo de como pueda para seguir haciendo los videos, aunque sea 20 minutos cada video, y subirlos los fines de semana, ¿no? Pero pues sí es extrañar hacer videos que tengan más de... de una hora. Discúlpenme, tengo una llamada. Ay, listo, ya respondí. Bueno, les decía que esa es la cuestión, pero realmente a mí me encanta estar haciendo traducciones, haciendo los gameplays basado en mis propias traducciones, obviamente. Es como un hobby para mí, algo que realmente amo y no me gustaría dejarlo. Y pues por eso sigo aquí. Y siempre esperando por nuevos juegos a traducir, aunque los que ya empecé a traducir me lleven más tiempo, como Galtia comprenderá. Empecé ya 5 años a traducir, imagínense, hace 5 años. Solo de esos 5 años, solo he terminado 3 juegos. Pero pues bueno, voy a seguir hasta donde pueda. Ok, sigamos con el gameplay. ¿Cómo es que no tengo futuro, men? A ver... explícate. Alejándose de Konoe, el chamán asintió sonriendo tranquilamente. ¿Sinu no ka? ¿Voy a morir? Sou dewa nai. Subete wa onushi no koudou shidai tou koto ja. No significa eso. Todo depende de cómo actúes.
Konoe estaba cada vez más confundido. Nunca había pensado mucho en algo parecido al futuro hasta ahora. Mañana podrías vivir o ser sacrificado. Esas eran las cosas que le preocupaban a Konoe. Sin embargo, cuando el futuro le fue arrojado así, la inquietud surgió de la boca de su estómago. El veredicto de muerte hubiera sido mejor que lidiar con esos sentimientos vagos y desagradables. Su visión vaciló y se agarró al altar. Los dedos de Konoe tocaron algo que parecía una decoración, y algo cruzó por su mente por un instante. Llama carmesí ardiente. Este era un recuerdo, el recuerdo de algo. No. Presa del pánico, Konoe rápidamente retiró la mano. Por el rabillo del ojo pudo ver el ojo de Rai entrecerrándose. Jojo. Los ojos del chamán rozaron lentamente los adornos del altar y el rostro de Konoe. ¿Viste algo? ¿Qué pedo? Yukai. ¿Dore? ¿Mosco mite yarouka no? Qué divertido. Muy interesante. ¿Por qué no lo miras un poco más? Cuando el chamán se paró frente a Konoe, sonrió y extendió ambas manos. Konoe apartó las manos por reflejo. No podía leer en absoluto lo que estaba pensando el chamán. Aunque parecía tranquilo, Konoe encontró que el gato era bastante espeluznante. ¿Nanja, mimi o sagete? Warui you ni wa sen. Yori kuwashiku miru dake ja. Noroi o toku tedate wa muri da to shitemo, mudashi ni wa naran jaro. ¿Por qué bajas las orejas? No voy a morder. Solo necesito mirar más de cerca. Incluso si no hay forma de romper la maldición, no me habrías visitado por nada. El chamán le lanzó una mirada entrecerrada a Rai por un segundo. Rai se quedó callado, sin un cambio en su expresión. El chamán agarró una vez más la mano de Konoe. Esta vez un viento pasó ante sus ojos. ¿What? Rai sacó su espada separando al chamán de Konoe. ¡A caray! Yo pensé que Rai le valía pepino de que estuviera el chamán molestando a Konoe. Parece que ya no le gustó que agarrara a Konoe. Rai, no te entiendo, mijo. No te entiendo. Ay, perdonen si de casualidad llegan a escuchar a una niña llorando de fondo, pero la niña de la vecina es bien chillona. Súper chillona. Me parece que hasta la están torturando, por Dios. ¿Dónde iba? Así, ¿verdad? Que Rai sacó las espadas porque se enojó de que el chamán haya agarrado a Konoe. Sin dar un paso más, el chamán le dio a Rai una mirada de reojo. Una luz aguda moraba en sus ojos. ¿Nan no tsumori ya? ¿Qué estás intentando hacer? ¿Imamadeの話本当なのか? ¿Lo que dijiste es verdad? ¿Uso da to demo? ¿Crees que es una mentira? Ay, pobre niña, ya cayó. 信用できる証拠がない. No tengo razón para creer en ti. Dando un paso atrás y empujando la espada con la yema del dedo, el chamán se rió entre dientes. Naraba onushi wa nani ga areba shinyou suru. Si ese es el caso, debo saber exactamente en qué confías. Me ni mieru mono ga areba yoi no ka? Sore tomo ooku no mono no sandou ka? ¿Debería ser algo visible? O más bien,
¿Debería tener el consentimiento de muchos? 逆に問おう。お主がお主である証拠はどこにある？ Por otro lado, déjame preguntarte. ¿Existe alguna evidencia de que eres quien dice ser? ¿Existe evidencia de que esta realidad? この現実が現実である証拠はどこにある？ Ahora, ¿por qué te empezas a tomar temas existenciales? Rey sin palabras. もしかしたら、お主はずっと寝床にうずくまり、長い長い夢を見ているだけかもしれん。Eso sonó tan yuko. Tal vez has estado en la cama todo este tiempo, y sin siquiera saberlo, has estado soñando mucho, mucho tiempo. 世界はすでにうつろに食らい尽くされて、荒れ果てているやもしれん。El mundo ya está siendo alcanzado por el vacío. La tierra se está convirtiendo en un lugar desolado. Sin embargo, si este mundo es tu sueño y por lo tanto tu realidad, seguirá siéndolo. よいか。何をもって信用とするか、現実とするか。それを決めるのは自分自身じゃ。周りではない。¿Entiendes?¿Qué es la realidad? ¿Qué es la confianza? Ah, cabrón, ¿por qué me salen estas mamás? Chis anuncios, hijos de su pelón. Debes decidir esto por ti mismo. No depende de tu entorno. El aire frío se tensó como una fina capa de hielo. El ocasional estallido seco de la antorcha sonaba como algo extraño.Tanto Rai como el chamán se miraron en silencio. Wakattara, ken wo osame. Si lo entiendes, enfunda tu espada. Un tono bajo rompió suavemente ese hielo delgado. Rai no rompió el contacto visual, pero envainó su espada. Daitai kimeru no a onushi jarou te. No.En primer lugar, tú eres el que debe de decidir, ¿no es así? Yo... Konoe se dio cuenta de que su mirada estaba en Rai. Se preguntó si Rai lo había mirado a los ojos intencionalmente. Lo que acababa de decir el chamán era cierto. Rai también lo entendió.Decisiones, decisiones, decisiones. No era necesariamente malo dudar, pero rechazar todo significa que no tenía, que no te quería, que no te quedaría nada. Perdón. Con tantas cosas sucediendo, ¿qué debería creer y de qué debería dudar? Solo Konoe podía decidir eso. Ay, los problemas de faltas de confianzas, pues...Pero lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Parece que todavía nos va a llevar un poquito más de tiempo tener esta conversación con el chamán. Y a ver qué más nos puede decir chamán con respecto a las marcas, ahora que parece que pues aplacó a Ray. Pero bueno, me despido. Espero que hayan disfrutado de, pues, quizá este cortito video, ¿no? Y de ver a Ray poniéndose todo rudote con el chamán porque quería volver a tocar a Konoe. En fin, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo, pues, hasta la próxima. ¡Matane!